Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Unai Creator y estamos otra vez con Final Fantasy IX y bueno, estamos cerca de lo que sería el Pantano de Ku, si no me equivoco, estamos al lado, sí, eso es, el Pantano de los Ku, porque nos tenemos que dirigir a este sitio para buscar una cueva, una especie de cueva, una entrada subterránea que nos llevará hasta el continente exterior y así encontrar a Kuja, el traficante de armas de Brané. Y bueno, vamos allá, vamos a adentrarnos al Pantano de Ku. Aquí es donde nos encontramos con Kina, una compañera de hace bastantes de episodios anteriores, pero parece ser que desapareció después de que Brané, invocando a Odín, acabó destruyendo Kleira por completo. Y bueno, no se ha sabido nada de ella. Bueno, esos son dos Muguris, ¿vale? Es el Mugutoro y su alumno, que nos explica un poco cómo va el juego. Pero eso no hace falta. ¡Y coño! ¡Kina está viva! ¡No me lo creo! ¿Pero cómo? ¡Hostias! ¡Kina! ¡Dichosos los ojos! ¡Gitán! ¿Cuánto tiempo sin verte? Me costó mucho volver sola de Kleira, ñam ñam. Joder, ¿sabes por dónde se va el continente exterior? Se ve que hay un camino por aquí cerca. ¿El camino al continente exterior? A lo mejor allí hay ranas buenas, ñam ñam. Puede ser divertido. Si hay ranas, voy a donde sea, ñam. ¡Oh! ¡Vaya por Dios! ¡Kina se nos ha unido al grupo! ¡Qué alegría! Joder, ¿cuánto tiempo, Kina? Sigues teniendo todos mis objetos, ¿eh? ¡Te los quedaste todo! ¡Ladrona! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Estamos contentos de volver a ver a Kina, ¿verdad? Estamos contentos, yo sí, bastante. Y bueno, a ver, vamos a visitar a Kera, creo que se llamaba, que es la maestra de Kina, que se encuentra aquí. Vamos a preguntarle a ver si sabe dónde está la entrada al continente exterior. ¿Sabes algo de una mina que hay por aquí cerca? Vale, era una mina. ¿Una mina? Ahora que lo dices, me parece que había una. Me parece que no. A ver, ¿te aclaras? Tal vez sí, tal vez no. A ver, ¿te quieres aclarar ya? ¿Lo hay o no lo hay? Solo he oído decir que antes había una mina por aquí. Los caminos de este pantano están cubiertos de matorrales. Quizá esté escondida la espesura. Vale, vale. A lo mejor Kina sabe algo. Pero si ya hemos preguntado. Entre los matorrales. Gracias. Vale. Igual Kina sabe algo. ¿No quieres decirme nada más? Joder, me va a decir lo mismo. Ajá. Vale, gracias. Bueno, pues entonces vamos a explorar lo que son los matorrales. Sé que hay una en donde la primera entrada es por donde hemos entrado hacia lo que es el pantano. Luego hay una a la izquierda, otra a la derecha. Así que, bueno, vamos a observar. ¿Y por aquí? ¡Oh, mira! Aquí hay una entrada. Vamos a observar. ¡Oh! ¡Parece que lo hemos encontrado! Se están moviendo solos. ¡Kina! ¿Dónde vas? ¡Buenas ranas! Olvídate de las ranas. Lo que buscamos es la entrada al continente exterior. ¡Las ranas están por allí, ñan! ¡Eh, Kina, espera! Joder, siempre haciendo lo que dé la gana. No tienes remedio. Exacto, Gitán. Ningún remedio. Parece que sí hay ranas, ñan. ¡Ostras! ¡Esa será la entrada! ¡Joder, qué mala eres! ¡Quieta, ñam! Dios mío, ha roto las cadenas con su barriga. Se me ha escapado, ñam. Kina, no es momento de cazar ranas. Mira, ¿no esa es la entrada de la mina que buscábamos? Pues tiene toda la pinta. Es la primera vez que la veo, ñam ñam. Gitán, ¿de verdad quieres entrar ahí, ñam? Pues claro. Por aquí a lo mejor podremos llegar al continente exterior. ¡En marcha! ¡Oh, perfecto! ¡Muy bien! Hemos encontrado la entrada. A ver qué nos vamos a encontrar aquí. Ajá, vale. Todo muy bonito. Se para la música. Y entramos en un nuevo sitio. El pasaje de los fósiles. Vaya por Dios, ¿y esto qué es? Vaya. Es un poco lúgubre. ¿Habrá algo adentro? Está muy oscuro. Pues no sé. Bueno, de todas formas vamos a avanzar. ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué pasa? ¿Pero qué cojones es eso, tío? ¡Hostia! ¡Mamadita! Oh, toca correr.
¡Ah! ¡Hostia! ¡Hay trampas! ¡Aparta! ¡No! ¡Me ha pillado! Dios. ¿Pero qué es eso? Es el carro de la muerte. Pues qué pinta más fea tienes, tío. Joder, nos ataca por detrás. A ver lo que haces, amiguito. Electro más. Ferraya se llama. A ver si podemos robarle algo a esto. No me preocupas, eres muy débil. Te voy a devolver tu ataque, maldito. Oh, una gema en bruto. Pam, 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 pam. Ah, vaya. Es muy débil, parece ser. Se ha roto. Pero no ha sido vencido, me parece. O si no, desaparecería. Dios, corre. Corre, 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 corre. Corre, toca huir, toca huir. Hostia, se ha puesto en marcha, Lo oís, ¿verdad? Corre, más trampas. Ahí viene. ¡Ah! ¡Ah! Corre. Creo que lo hemos conseguido. No, aún no. Aún no sigue. Venga, ven, ven, ven. ¡Salta! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡A tomar por culo el cacharro! ¡Sí! ¡Ay! Perdona, Vivi. ¿Estás bien? Sí. ¡Cuidado! ¡Apártate! ¡Qué hostia lo he metido! Nos hemos salvado por los pelos. Vaya, ese... Joder, la que faltaba. Lani la jamonera. Ese trasto no ha servido de mucho. ¿Quién anda ahí? Te he buscado mucho, princesa Garnet. ¿Cómo te llamas, guapa? Joder, ¿tan? No filtres. Está bien. Soy Lani. He venido en busca de la princesa por orden de la reina Brané. ¿De mi madre? ¿Para qué quiere verme mi madre? No tengo intención de volver a Alexandría. En realidad, la reina no te busca a ti. ¿Qué quieres decir? Solo quiere recuperar lo que te has llevado del castillo. ¡Dámelo ya! ¡Pertenece a la reina Brané! No, no se lo va a dar. Parece que no eres muy lista. De mí no podrás escapar. Te conviene hacerme caso. ¡Vamos, entrégamelo ya! ¿Entonces esa trampa la habías puesto tú? Tengo órdenes de recuperar ese objeto a toda costa. ¿Qué quieres decir? ¿Aún no lo entiendes? No me han dicho que lleve a la princesa sana y salva. Mi madre no daría semejante orden. ¡Basta de perder el tiempo! Dios, qué loca. Hasta la música se ha parado. Entrégamelo ya o prepárate para sufrir las consecuencias. Vaya, ¿qué hará si nos negamos, ¡Imbécil! ¡Ya tendrías que haberte dado cuenta! ¡Qué mal genio tiene! Y bueno, nos enfrentamos a Lani. ¡Turururum! Mira qué pose. ¡Qué pechotes! Bueno, vamos a prepararnos. Oye. Deja en paz a... A ver si vamos a tener algún problemilla tuyo, Vamos a hacer invencible a Daga para que no le hagan nada a los ataques físicos. Ok, bueno. Debería haberle hecho primero escudo en vez de corazón. Ya no está Daga. Ha desaparecido. ¿Un Eter, tío? ¡Yolomar! Joder, mira que sabe, Sabe lo que hace. Tú deja a Daga en paz, cabrona. Es que está muy débil. No está tan fuerte como los demás porque ha estado metida en otros tíos, ¿vale? Vamos a hacer esta habilidad. Es buenísima. Como siempre, cada vez que nos enfrentemos a un jefe, tenemos que intentar robar todos los objetos. Dios mío, tío. Es fuerte con los conjuros, Muy fuerte. Vamos a hacerle un morfeo, a ver si se relaja. Esta habilidad es buenísima.
carrera total. Acta todas las habilidades posibles. Madre mía, Irán. Tan, tío, estás muy flojera, ¿eh? Vamos a atacarlo un poquito. Ah, está defendida contra eso. Vamos a intentar quitarle toda la magia posible con el martillo mágico. A ver si puedo encontrar... No, no lo encuentro. No pasa nada. ¿Cómo que? Vas a intentar averiguar todos los puntos flacos de... de Dada, ¿eh? Nivel 16. Vulnerable elemento fuego. No tengo algo así como... Ah... ¿Mutis? ¿Te afectará el mutis? Chúpate ese. Bien, bien, bien. Le hemos quitado bien de magia, ¿eh? Con ese martillo. A ver si por lo menos así se calla. Falló. ¡Ay, nada! ¡Pero más! Sigamos haciendo... martillo mágico. Posiblemente... ¡Oh! Vale, esto es lo que suele pasar cuando estás utilizando un emulador, ¿no? Que falla. Es normal. Nada, tarda unos segundillos, ¿vale? Y vuelve a empezar. No pasa nada, no os preocupéis. 3, 2, 1. Comienza. Perfecto. Eres muy lista, tía. O sea, ¿sabes que es vulnerable al fuego y no utilizas ese conjuro? Muy bien. ¡Hombre, una Gladius! ¿Qué es eso? Bien, bien, más magia, más magia. Solo ataca a Dada, ¿eh? Vale, un freno lo tiene. Ah, es que... Ah. Bueno, a ver, tiniebla, a ver si eso por lo menos... Ah, sí, eso es. Tiniebla sí que le afecta. A la mierda. Venga, atención, atención. Vamos a hacer un autolázaro a Dada. Por si muere. Vale. Vamos a hacerle un hielo más. Y vamos a acabar rápido con este combate, ¿eh? Le debe de quedar algún objeto bastante potente. Porque no lo consigue robar a la primera. Agua, ¿eh? ¡Hostia! Esta vez lo ha hecho a todos. ¡Hala! Momento del viento blanco de Kina. Dios mío, gran Dios, de verdad. ¿Qué me estás contando, eh? Muy bien, muy bien. Bueno, es que no se le puede callar a esta, me parece, eh. Lo voy a seguir intentando. Hostia, colega. Uf, mira que aguantáis. Y tú también. Nada, nada, no se le puede hacer, no se le puede. Vamos, voy a utilizar un escudo, ya que ahora que está cegado no podrá atacarle muy fácilmente a Dada. Bien, 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 bien. Vamos a hacer escudo ahora que ataca. ¡Dios mío! ¡Y tan tío! De verdad. ¿Pero cómo puede ser tan patoso? Vale, bien, bien. Ah, si estás haciendo otra vez Libra, ¿qué pasa? ¿Que te has olvidado de cuál es su debilidad o qué? Sí, sí, lo sabemos todos. El 16 tiene 555... fuego y no utilizas ese conjuro, es que eres tonta, eres muy tonta. ¡Pruf!
están. Son dos pino hoy, ¿eh? Vaya, le debe quedar muy poca magia. Pero la tía la sigue utilizando. Vaya, ahora sí que ha sido lista, ha utilizado eso. Pero tengo escudo. ¡Ja, ja! No me puedes hacer casi nada. Y no le haces nada. Más. Joder, ahora ataca más rápido. Vamos a hacerle un freno para que se relaje un poco. Dios, que me la mata. ¡Que me la mata! Un viento blanco. ¡Ataca, daga! ¡Toma! ¡Me las pagarás! Bueno, se ha cabreado. Bien, bien. Vamos a seguir atacándola. Hombre, claro. Bueno, hasta es momento de utilizar la nueva invocación de Daga, ¿eh? La vais a conocer, claro que sí. Vale, cuando utiliza agua, lo hace para todos. Pero eso no me preocupa. Joder, Jinan. No robas, ¿eh? No lo consigues robar. A saber lo que es. Dios. No lo ataques, no ataques, roba. Invocar al Namu. Y conozcamos al el rayo vengador del Señor de los Truenos. Ataque epiléptico en camino. Blas. Dios. Bueno, no es muy potente. Uy, perdón. Otra vez Libra. Tú no aprendes, ¿verdad? Oye, ¿cuánta vida tienes, tía? Es que es algo que no acabo de comprender mucho. Bueno, creo que es hora de acabar con ella, ¿eh? ¡Hombre, el sable de coral! ¡Eso era, eso era! ¡Por fin! Muy bien, Jitán. Bueno, esto tiene algo, ¿no? Algo más. Pero posiblemente ya la hemos vencido. Después de este conjuro. Vamos allá. ¡Hazle pupa, Vivi! ¡Sí, la ganamos, la ganamos! No sois tan malos, ¿eh? ¡Qué pechotes tiene la tía! ¡Pechotes! ¿Entiendes? La tarea es un poco ardua para mí sola. Os habéis salvado por ahora. Y se larga tú. Qué cobarde. Bueno. Por fin. Vaya, por Dios. Por fin, ¿eh? Menudo combate. Ya llevaremos un buen rato aquí jugando. Uy. ¡Hola! Ese Gargan es mucho más grande. De los otros. Madre mía, un Gargan salvaje. Creo que podré usarlo. Bueno, antes de nada, vamos a averiguar qué hemos robado. ¡Hostia! Una Gladius. ¡Oh! ¡Ajá! Puedes aprender cosas con esta Gladius. Y la que tengo, la Explorer, es un poquito más fuerte. Oye, ¿por qué no le ponemos esto, eh? Sí, le quita un puntito de fuerza, pero bueno. No creo que pase nada, ¿no? Bueno, a ver, este episodio va a ser largo de cojones, así que lo más seguro es que lo suba del tirón. ¿Y esto? Ah, esta es la fruta que utilizan para alimentar a los Gargan. A ver. Joder, se la ha trapiñado de un bocado. ¡Ole! ¡Toma ya! ¡Yuhu! No te caigas, Titán. Mira qué guapo, ¿eh? Esto debe ser unas ruinas o algo así, que estaban aquí escondidas. Madre mía. ¡Hop! ¡Cómo mola! Bueno, sigamos. Tenemos ahí para volver y todo, o sea, está muy bien. Anda, si hay gente. ¡Hola! ¡Rapaz! ¿Tú también buscas tesoros? ¿Te
tesoros? ¿De qué hablas? ¿No lo sabías? Dicen que por aquí hay joyas y fósiles raros de todo tipo. Creía que venías a hacerte rico, como todo el mundo. No venimos para eso. Dime, ¿desde aquí se puede llegar al continente exterior? ¿Quieres ir al continente exterior? ¡Qué idea! Ocurre que este pasaje tiene 1000 recovecos y nunca he comprobado hasta dónde llega. Según dicen, hay que avanzar por ahí, pero no es tan fácil. Tienes que usar los garganes, y son criaturas bastante caprichosas. Si te subes a uno y simplemente dejas que te lleve, terminarán en un punto muerto. Ajá. Para avanzar en la dirección que quieres, debes usar los conmutadores que hay por ahí. Ah, es este que hay a la derecha. ¿Qué tienen que ver los conmutadores con los garganes? Los conmutadores controlan las salidas de agua. A los garganes no les gusta el agua. Con los conmutadores se puede abrir el agua del lado contrario al que uno quiere ir. A propósito, ese es el conmutador número 2. Hay que accionarlo para cruzar al otro lado. Ajá, ¿y cómo hago para llegar ahí? ¡Usa un poco la cabeza, rapaz! Puedes llegar en un gargán desde ese lado. Pero primero tienes que accionar el conmutador número 1. Ya veo, gracias por la información. ¿Ah? Pues vaya, esto se complica bastante. ¡Anda! ¡Es Strithkin, el que estaba perdido! En Cleira he pasado los de Caín. Me han dejado de cama, pero por suerte he podido seguir mi viaje. Te vendo un juego de 3 objetos, a la Fénix, Panacea y Éter, por 555. ¡Muy bien! Gracias, con esto podré seguir viajando por un tiempo. ¡De nada! ¡Oh! ¡Este es Mock! He recibido una carta de un tal Cupó. No estoy seguro de quién es, pero ¿la leemos, Cupó? Carta de Cupó para Mock. ¡Qué aburrimiento, Cupó! Me he escondido para matar el tiempo. Estoy en alguna parte de esta cueva, Cupó. A ver si me encuentras. Te doy una pista. Dentro de la pared. ¿Pero qué? Este Mugure sí que vive bien. Con lo que sufrí yo para escapar del Limblum. Joder. Ah, este debe ser el que estaba en el castillo del Limblum. Vale. ¿No quieres que envíe ninguna carta? Bueno, vamos a mirar un poco la Mogutienda. Guardamos la partida. Vaya, no tienes casi nada. Solo son objetos. Pues nada, vamos a guardar la partida y vamos a despedir el episodio de hoy. Eso sí, ya en el siguiente vamos a explorar un poquito todo. Que no estoy muy seguro de cuánto llevo ya jugando. Bueno, ahora lo sabré, ¿vale? Cuando guarde la partida. 34. 23 minutos. Bueno... Esto es un laberinto, en verdad. Esto va a ser complicado de pasar. Pero bueno, yo creo que voy a seguir, ¿vale? No lo voy a cortar. Así que vamos a ver por dónde tengo que ir primero. Vale, a ver. Vamos a coger esto. Lo bueno es que no han aparecido enemigos aún. Eso me tranquiliza, la verdad. Otro gargán. Y nos montamos. Ajá, nos sale un mapa y todo. Pero me pregunto a dónde me ha enviado este. Vamos a explorar un poco más por aquí. Ah, bueno, hemos cogido un tesoro. También es buena esa. Paredes de hada, interesante. Bueno, antes de nada quiero observar cuánto le falta. ¿Cómo le falta mucho para aprender a invocar a la Mu? A ver, ¿qué hace? ¡Oh! Nivel arriba y ni frío ni calor. Muy útil, la verdad. Pero yo lo que quiero que aprenda Kina primero son guiles. Guiles arriba. Para conseguir más pasta. Bueno, pues ya está. Aquí no tenemos por qué volver más. No hay ningún motivo. ¡Uah! ¡Enemigos! Yo digo, me he atascado ahí, ya verás cómo aparecen. Y ahí están, ahí están. ¡Tutón, tutón, tutón! ¿Pero qué cojones es ese, tío? ¡Qué feo! Veo eres, tío. Vamos, vamos. Es que encima tiene un buen nombre, ¿eh? Se llama Horribilis. Vale. ¡Uah, la mierda se va! Oye, ya es fuerte la Gladius, ¿eh? Muy bien, muy bien. Consiguiendo experiencia para que suba de nivel Daga. Y bien de pasta. Muy, pero que muy bien. Bueno, a ver, ¿dónde está para llamar al gargán? Hola. Ah, vale, era aquí.
Como vienen de rápidos, ¿eh? Muy bien, pues sigamos.